Buenas noches, bienvenidos. Hoy vamos a tener una amable conversación sobre uno de los libros más interesantes que se han publicado recientemente en Colombia, con la firma de Juan Esteban Costaín, quien es un reconocido historiador, periodista, colega, conocido de esta casa, Ortega y Gasset. Hace una entrevista con Roberto Pombo, quien es el director del diario El Tiempo, en donde, al igual que en muchos casos a través de la vida del periodista se puede medir el pulso de lo que ha pasado y en este momento de lo que está pasando en un país como Colombia, en esta coyuntura del proceso de paz. Roberto ha sido testigo excepcional de infinidad de intentos de paz en Colombia. Por eso en ese libro, además de sus anécdotas personales, pues van a encontrar algunas respuestas a por qué estamos como estamos. En el caso de Roberto, la presentación está en todos los días las páginas de su periódico que dirige desde hace mucho tiempo, pero además porque ha sido víctima directamente de la violencia en Colombia. No solamente él, su familia, su esposa, su cuñado, en fin, ha sido un testigo muy cercano de la violencia en nuestro país, por eso válidas opiniones. Para amenizar esta charla, que tiene que ver con este libro que se llama El Tiempo por Cárcel, podríamos decir que Juan Luis Cebrián, nuestro presidente en prisa, ha tenido el país por cárcel. Qué raro, ¿verdad? Es que ya llegan. Juan Luis Cebrián, pues creo que no necesita ninguna presentación, es el presidente de prisa y ha sido otro testigo de cantidad de episodios que ha vivido España. En sus recientes, me imagino que es la primera parte de su biografía sobre su trabajo periodístico, está prácticamente identificado el mismo fenómeno que ha vivido Roberto como testigo de excepción desde un periódico. A nuestro presidente, a Juan Luis, miembro de la Real Academia de la Lengua Española, pues le ha tocado lo mismo y por eso creo que hoy va a haber un gran clic en nuestra tertulia. Quiero darle la palabra y agradecer muy especialmente a la Fundación Ortega y Gasset, por supuesto al Grupo Prisa, a Telefónica y a don Juan Miguel Villarmir, quien es el presidente de la Fundación Ortega y Gasset, que nos ha prestado este precioso palacio para hacer la presentación. Don Juan Miguel. Muchas gracias por esta introducción tan amable y muchas gracias, señoras y señores, a todos ustedes por honrar esta casa de la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón con su presencia. Hoy es para nosotros un día singular porque vamos a tener en esta sede, en esta carpa, la presentación del libro El Tiempo por Cárcel. Y yo creo, Juan Luis, que lo primero que como fundación debemos hacer es darte las gracias a ti, que probablemente has sido decisivo en conducir el acto hacia nosotros. Sabes que tenemos una gran admiración por tu trayectoria. Se ha aludido ya a tu condición de un gran académico de número de la Real Academia Española, presidente de probablemente el primer grupo editorial de España y además un escritor de los grandes que en el siglo XX y XXI ha dado España. Y yo creo, yo me he notado siempre muy cerca de ti, como sabes, y creo que hoy nos une a los dos y se hace público un hecho común que nos une, que es el gran amor a Colombia. Tú lo tienes muy probado y yo me noto, señoras y señores, muy orgulloso de estar trabajando hoy en Colombia, aparte de la presencia que tiene la Fundación, haciendo una gran autopista, la del río Magdalena en Colombia, con el tranvía de Medellín y con otras cosas que son expresión de ese cariño a Colombia
que además ha sido a lo largo de los últimos años normalmente siempre un país muy bien administrado y con una excelente población. Yo creo que hoy Colombia está pasando a España en el número de hispanohablantes, lo que ya es decir. Muchas gracias por estar aquí. Como el libro es El tiempo por cárcel, conversaciones con Juan Esteban Constain, es libro escrito por Roberto Pombo, que como saben ustedes es el gran líder del primer grupo mediático de Colombia, El Tiempo, el grupo del Tiempo. Agradecemos mucho tu presencia aquí y agradecemos mucho a Juan Esteban Constain, que es como el sujeto pasivo de esas conversaciones por cárcel a que se refiere el libro. Es curioso que en el día de hoy, por la mañana, hemos hecho en esta misma carpa un acto para la Fundación Ortega y Gasset Gregorio Marañón muy importante, que ha sido el acto de inicio del curso 2016-2017, en el que hemos tenido la satisfacción y el honor de que el acto ha sido presidido nada menos que por Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, por cierto, él también un gran amante de Colombia. Acaba de estar hace unos días y volverá a estar, me parece, también próximamente. Y entonces, hoy tenemos esa singularidad en el día de hoy. Tenemos la singularidad de que aquí va a haber estas conversaciones con Juan Esteban Constain, un cierto anticipo de esas conversaciones, puesto que la presentación del libro se va a hacer de un modo dialogado, pero lo que no imaginábamos esta mañana, cuando aquí estábamos haciendo la introducción, la apertura del curso nuevo, era que simultáneamente en España, en Madrid y en un ambiente también universitario, en la Universidad Autónoma, se estaba produciendo un hecho verdaderamente lamentable, que es que un grupo numeroso de personas violentas, de personas molestas, de molestas con todo, incómodas, cuando tenía anunciado en la Universidad Autónoma de Madrid hoy una intervención el presidente del Gobierno español, Felipe González, pues ha habido un grupo de antitodo que han abucheado, han gritado, han hecho ejercicio de la violencia y no han permitido que en la universidad pudiera hablar nuestro presidente Felipe González, por cierto, acompañado por Juan Luis Cebrián. Nuestra Fundación Ortega y Gasset se ha caracterizado siempre por movernos en la línea de los ideales de José Ortega y Gasset y de Gregorio Marañón. Y esos ideales han sido lo primero siempre, unos ideales de libertad, de espíritu liberal, de respeto a las personas, de consideración a los demás, de tolerancia con unas y otras ideologías. Y mientras aquí esta mañana estábamos hablando de eso, un grupo de maleducados, incorrectos, incómodos y violentos ha impedido que nada menos que el presidente del Gobierno, Felipe González, pudiera hablar. Yo lo siento muy especialmente porque con mi recuerdo de haber estado en el principio de la transición, en el primer gobierno de la monarquía como ministro de Hacienda y como vicepresidente del Gobierno, conozco bien que Felipe González ha sido una de las personas que más ha contribuido a que España se mueva hoy en un ambiente de libertad y de democracia, y de democracia consolidada. Y verdaderamente no se comprende el que un grupo de cafres, la expresión es muy clara y dice lo que quiere decir, hayan imposibilitado el ejercicio de la libertad, nada menos que por Felipe González. Yo quiero que dejemos hoy constancia, como
amigos de la libertad y amigos del respeto a los demás y de la buena educación, de nuestra absoluta solidaridad con Felipe González y contigo, Juan Luis, que también has estado en el acto, y te expresamos esa solidaridad con nuestro mejor aplauso. Gracias a todos por estar y un gran aplauso a los demás. Muchas gracias, don Juan Miguel. Juan Luis. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Juan Miguel Villarmir por su presentación y por su referencia a lo que ha sucedido esta mañana, que en realidad lo más grave de lo que ha sucedido es que pueda constituir una señal o un indicio de lo que va a suceder, ¿no? Ya hemos tenido aquí experiencias de grupos violentos que han intentado asaltar el Congreso en nombre de la libertad y de la democracia, y grupos violentos que a veces llevan tricornios y otras veces llevan capuchas, pero son violentos en cualquier caso. Y yo creo que lo más grave es el síntoma del deterioro del debate político que está padeciendo España durante los últimos meses, fruto también del deterioro de la clase política y de las carencias del sistema que no se ha sabido reformar o que no, los líderes políticos no quieren o no se aprestan a reformar. Pero, en fin, no vamos a hablar hoy de España, salvo que Roberto quiera. Vamos a hablar de Colombia y empezaré diciendo que es emocionante ver que un acto básicamente sobre Colombia, aunque también podamos hablar del periodismo y de temas poco más generales, tenga tanta afluencia de gente. Yo creo que eso pone de relieve el interés que hay en este país por el proceso colombiano y por el proceso de paz. Haré una breve introducción para dar paso al diálogo, porque no, esto no debe ser un acto aburrido. Yo me he leído con mucho interés el libro de Roberto, que en cierta medida me recordaba un poco a un libro que voy a publicar en diciembre, que es la primera parte de mis memorias, de mis recuerdos, más que de mis memorias, pero que cubren precisamente los años en que fui director del país hasta el año 88 y, por lo tanto, los años de la transición política. Y hay una serie de reflexiones de Roberto sobre las relaciones del director de un periódico de referencia, como es El Tiempo, con el poder político, pero también con el poder empresarial, el de la propia empresa, con el poder social, con los poderes en general que presionan sobre la libertad de información, que en realidad se parecen mucho a las propias reflexiones que yo puedo hacer, ¿no? Yo conocí a Roberto en casa de Gabriel García Márquez en México, un día que había ido yo a almorzar con Gabo y ahí estaba Roberto, y desde entonces hemos mantenido una posición muy fluida. Y quisiera fijarme en tres o cuatro puntos básicos de los muchos que aborda el libro, porque el entrevistador parece pasivo, pero en el fondo no es tan pasivo, es bastante incisivo y bastante provocador en las preguntas que le hace. En primer lugar, ya que he empezado por ahí, el papel de Gabo en lo que ha sido el proceso colombiano y en el desarrollo de no solo de la política colombiana, sino de las preocupaciones latinoamericanas y del proceso periodístico. Yo creo que la gran frustración de Gabo, con la maravillosa vida que tuvo, es que nunca logró crear un periódico. Y que cuando logró crear uno, que lo logró con Roberto, que fue Cambio, pues las circunstancias hicieron que también no durara mucho la aventura. Pero Gabo ha sido un referente no solo para Colombia, para toda América Latina y para España, en lo que ha sido el papel del periodismo independiente y el papel del periodismo al mismo tiempo responsable y cooperador con los procesos sociales. Explica muy bien Roberto algo que es conocido, y es que prácticamente desde Belisario Betancur hasta nuestros días, todos los presidentes de Colombia han intentado y han llevado a cabo procesos de diálogo
con las diferentes guerrillas para buscar la paz, y en todos esos procesos ha estado siempre Gabo, en todos ellos. Y a mí me consta, porque mi amistad con Gabo fue, no sé si tan profunda como la de Roberto, pero bastante, porque la distancia no lo permitía, pero bastante similar. Y Gabo ha sido un motor fundamental de los intentos que la clase política colombiana ha llevado a cabo durante decenios por tratar de llegar a un acuerdo de paz que felizmente parecía obtenido y que después del referéndum pues está todavía entre paréntesis, aunque creo que se puede ser optimista por la finalización antes de las Navidades de esta situación. Habla Roberto de muchos personajes, algunos no tan conocidos en España, otros, desde luego, todos muy conocidos en Colombia, y hace unas reflexiones sobre la libertad de expresión en relación con los dueños de los periódicos. Le pregunta Juan Esteban, le dice, bueno, pero tú ahora diriges un periódico que es del hombre más rico de Colombia, es decir, ¿eso cómo se come? ¿Cómo puede ser independiente si trabaja para el más rico de Colombia? Y él explica, y es una realidad que muchas veces vivimos los periodistas, que él hace su trabajo con absoluta profesionalidad e independencia, y que la empresa pues lo que trata es de que los aspectos de gestión, etcétera, funcionen, pero que no recibe presiones ninguna de su propio dueño. Naturalmente que los dueños a veces hacen presiones, sería absurdo. Es decir, todos los periodistas recibimos muchas presiones. Entonces, los periodistas que dicen, oh, yo presiones ninguna. Y muchas veces nos sometemos a presiones. ¿Cómo nos vamos a someter a presiones? Todo el mundo recibe presiones de otro y en algunos casos pues le hace caso y en otros no. Ese es nuestro juicio, ¿no? Pero es verdad que la acusación absurda de que los dueños de los periódicos, las agencias publicitarias, los gobiernos, las oposiciones, los sindicatos, todos esos presionan sobre la independencia del periódico, pero la obligación del director es defenderla y arbitrar el buen uso de esa independencia en función de las presiones, porque tampoco tenemos vocación de suicida los periodistas y tenemos que saber que efectivamente tenemos una tarea de mediación y de generación de consensos y no simplemente de aplicar nuestra propia visión de las cosas. En palabras de Bev Merí, fundador de Le Monde, para un periódico independiente, y El Tiempo lo es, los hechos son sagrados, la verdad es la verdad y no se puede ocultar, y las opiniones son libres y son discutibles. Hace referencia a dos temas en los que voy a discrepar un poco de él y luego abriremos el diálogo. Hablando del futuro de los periódicos. Yo hace mucho tiempo que vengo diciendo que el futuro de los periódicos es que no tienen futuro como tales periódicos. Es decir, que la prensa en papel va a desaparecer. Yo llevo 53 años fabricando periódicos. O sea, no sé si sé hacer algo, pero si sé hacer algo, lo que sé hacer es periódicos. Lo único que sé hacer es periódicos. Y por lo tanto, para mí eso es un drama personal. Pero no por eso me voy a negar a reconocer la realidad. Entonces, Roberto trata de hacer un discurso un poco más optimista diciendo, bueno, pero siempre el papel estará ahí. A lo mejor estará ahí, están las tiendas de anticuarios, están las élites, pero la realidad es que la crisis que estamos sufriendo en la prensa mundial en los países desarrollados señala que la prensa impresa como tal no tiene futuro, por muchas razones, víctima del cambio tecnológico, pero tiene un futuro precisamente gracias al cambio tecnológico. Y en eso sí estoy de acuerdo con Roberto, en los trabajos que ha hecho para fusionar la redacción y comprender que lo importante es el contenido y lo marginal es si ese contenido va a través de las redes o se reproduce en un método muy contaminante, caro y antiguo, que son los sistemas de impresión. Tengo otra diferencia con él, y es que él narra un poco la puja que hicimos el Grupo Planeta y el Grupo Prisa por comprar El Tiempo,
Yo personalmente llevé a cabo esa puja en nombre de Prisa, precisamente en casa de Roberto. Tuvimos una reunión con todos los santos. Todos los santos, la familia Santos, me refiero, no a los santos inocentes. Ninguno. Para iniciar esas conversaciones. Pero bueno, al final ganó Planeta la puja y está muy bien. Y ahora pagó mucho más dinero del que iba a pagar precisamente por pelearse con nosotros. Pero él dice en el libro que cuenta una cosa que es muy agradecer por parte de José Manuel Lara, que le dijo: no quiero problemas con Prisa, Prisa son amigos, tal, no sé qué. Dice, porque mi padre, Lara padre, Lara abuelo ahora, ¿no? Se lleva muy bien con Jesús Polanco. Y eso no es verdad. No digo que no es verdad que no se lo dijera José Manuel Lara, sino que no era verdad que se llevara muy bien, porque se llevaba francamente mal, no solo como competidores, sino no había química ninguna entre Lara y Polanco, y soy testigo frecuente de ello, ¿no? Pero por lo demás el libro es muy interesante, y para terminar esta breve introducción volvería al tema del proceso de paz. En el libro se ve claramente que este proceso de paz, entre otras cosas, ha sido posible gracias a la política de los presidentes previos a Juan Manuel Santos. Es decir, y desde luego la política de Uribe con Juan Manuel Santos como ministro de Defensa contribuyó muchísimo a facilitar las conversaciones de paz, porque, resumiendo, yo diría que lo que Uribe hizo fue demostrar a las FARC que por la vía de las armas nunca obtendrían la victoria y que, por lo tanto, o elegían la vía política o estaban condenados al fracaso respecto a sus proyectos, independientemente de que la contienda pudiera prolongarse durante años y años, porque son miles o eran miles las gentes en armas. Entonces, el éxito de Juan Manuel llegando al acuerdo se basa en las políticas de los anteriores presidentes, que todos han tratado de buscar la paz. Por cierto, Belisario Betancourt firmó con el M-19 en Madrid, y aprovechando que le habían dado el premio Príncipe de Asturias, se hizo la primera reunión en la que llegó a un acuerdo con el M-19, aquí en una casa de las afueras de Madrid, ¿no? Entonces es incomprensible, o yo diría que en cierta medida es inadmisible, que sabiendo que esto es así, precisamente dos expresidentes hayan sido los que hayan generado el conflicto que ha llevado a la victoria del no en el referéndum, que ha tenido recientemente lugar. Yo le haría una pregunta a Roberto ahora. Uribe hizo una amnistía para los paramilitares, hizo un acuerdo con los paramilitares, pero ese acuerdo no es conocido. A lo mejor Roberto Pombo y el tiempo sí lo conoce. Y yo le pregunto, primero, si conoce el acuerdo y si piensa que el entendimiento de lo que Uribe hizo con los paramilitares puede resolver o ayudar a resolver las diferencias que supongo que están puestas en el escrito que Uribe le ha entregado a Juan Manuel Santos para tratar de finalizar el proceso de paz actual. Bueno, muchas gracias, Juan Luis. Empiezo por la última formulación que hiciste, la penúltima, que me parece la más importante, y es que la paz hoy se logra por lo que han hecho tres presidentes consecutivamente a lo largo de 12 años y un poco más, y lo que es absurdo es que sean tan insensatos como para no ver eso como un continuo que los debía enorgullecer a todos, cada cual en lo que hizo de su parte, y que la envidia por un lado, la vanidad por el otro, y de alguna manera, en el caso de Uribe, una cierta concepción ideológica que genera unas trabas importantes, porque es conceptualmente contrario a que exista un proceso, porque no reconoce un conflicto, ni siquiera reconoce una guerra, reconoce un problema de orden público, pero no reconoce el tema político del conflicto, que implicaría una cantidad de cosas que está haciendo Santos
y que él eventualmente no haría. En el caso de los paramilitares, él sí hizo unos acuerdos importantes, hizo unas concesiones grandes, pero no fue un acuerdo político en términos estrictos, porque nunca se reconoció el carácter político de los paramilitares, que ellos se dicen políticos porque ellos dicen que ellos son surgieron como contra a la guerrilla comunista. Y esa parte de la ecuación no existió en los acuerdos. Entonces, sí existió una justicia de transición, sí existió una benevolencia con ellos desde el punto de vista judicial, sí existieron unos acuerdos que reconocían en términos judiciales, es decir, en términos de las penas, el sometimiento a la justicia, y ese proceso quedó trunco porque al final ellos terminaron siendo extraditados a Estados Unidos por motivos de narcotráfico, que eso ocultó lo que seguía después del proceso. Yo creo que aquí es muy difícil poner a unos contra otros, porque como tú estás diciendo, no se puede entender que dos personas como Pastrana y Uribe sean justamente los que están motivando el no, cuando es evidente para cualquier persona, cualquiera menos ellos y cualquiera menos todos sus seguidores que ganaron en el plebiscito, no se entiende el proceso como un continuo, entre otras cosas porque el conflicto colombiano es muy largo, es muy viejo, lleva más de 50 años. Y después de los triunfos de Uribe militares, en los que Santos tuvo mucho que ver, se volvió para las grandes masas un conflicto lejano, un conflicto de baja intensidad, muy viejo, muy lejano, de manera que para una muy buena parte de la población urbana, no entiende cómo se le pueda dar semejante cantidad de concesiones a unas personas que ellos ya hace muchos años no conciben como unos idealistas políticos alzados en armas, que dejaron de serlo hace mucho tiempo, sino como una guerrilla derrotada vieja, a pesar de la cual todo el mundo, ricos y pobres y todo el mundo, ha hecho su vida. De manera que nadie en Colombia realmente considera que le deba nada a ellos, y al contrario, hay por lo menos una mitad que considera que ha hecho su vida a pesar de ellos. Entonces, los procesos cortos y de alta intensidad suelen tener unas participaciones públicas muy fuertes y en general en favor del sí, porque se arreglan con los acuerdos y con los armisticios un problema real de la gente. En los conflictos tan largos y tan de baja intensidad, el tema de la paz se vuelve casi que un tema abstracto, de gente que, como yo, considera que cierra un ciclo histórico, un ciclo político, y que es de justicia histórica cerrarlo a través de una negociación política. Y eso es muy difícil. Yo sé que se ve como un absurdo que la mitad del país, la mitad más uno, haya votado por el no. Pero hay que estar allí para entender que no es de todo inimaginable. Y se da, por supuesto, con Uribe, que es uno de los líderes históricos de Colombia, es un caudillo histórico. Es un hombre a lo cual siguen unas masas muy grandes, con una pasión enorme, sin mucha razón en el análisis, de manera que eso es lo que está pasando lamentablemente. Yo creo que todo sale bien, yo creo que inclusive el resultado del plebiscito es bueno, porque muestra que el país está dividido en dos, y a veces estar dividido en dos es mejor que estar dividido en cuatro. Porque es una invitación de los votantes a los acuerdos, y en lo que estamos es en eso. No habrá acuerdos definitivos en la cúpula, pero habrá algún tipo de concesiones del gobierno a esos votantes y de las FARC también, que han descubierto que el establecimiento no es lo que ellos pensaban, que no era una cosa única a la cual mandaba la oligarquía con sus medios y todo. Es más, el establecimiento con el que ellos estaban negociando resultó ser minoritario. Entonces yo creo que eso manda unos mensajes políticos interesantes, que será un momento difícil, pero yo sí creo que los plazos son muy cortos,
el presidente hará uso de la facultad constitucional que tiene de manejar la paz. Por fortuna, o inevitablemente, estamos en un régimen presidencial y no parlamentario. Si estuviéramos en un régimen parlamentario, habría caído el presidente y se habría rebarajado la política del todo. En este caso, el presidente sigue siendo el responsable del manejo de las políticas fundamentales de Estado, aunque haya perdido el referendo, y eso nos llevará a una nueva situación que, como siempre en Colombia, será dura, será difícil, será un poco absurda, pero terminará funcionando bien. Y como tú lo dices en este libro, el círculo general de este libro es que yo empiezo a hacer periodismo hace 35 años o más, en el primer intento de hacer un proceso de paz negociado, que es Belisario Betancourt, de quien eres testigo y partícipe de muchas de los esfuerzos que él hizo por llegar a una paz negociada. Hasta ahora, sin excepción, ninguno de los gobiernos entre el 82 y hoy ha hecho esfuerzos por llegar a negociación con la guerrilla. De manera que yo creo que se cierra un ciclo no solo vital para mí desde el punto de vista profesional, sino yo creo que para Colombia. De manera que a mí no me cabe duda de que, mal que bien, esto terminará cerrándose el primer ciclo de la firma a final de este año, y ya después veremos cómo nos va en aquello. Hablemos del futuro de los periódicos. Hablemos del futuro de los periódicos y de los periodistas. Todos nos criamos queriendo ser Juan Lice Brián y formando periódicos como El País. La historia del periodismo y de los periódicos ha sido, en el caso latinoamericano, en el caso colombiano, periódicos centenarios de familias que han cambiado por los desarrollos históricos a periódicos menos politizados desde el punto de vista del partidismo. El Tiempo nació como el instrumento radical y beligerante de un partido político, y lo fue así durante mucho más de medio siglo, casi un siglo entero. De manera que el pasado tuvo unas transformaciones muy grandes hasta llegar a parecerse, desde el punto de vista de la ecuación normal del periodismo, a lo que planteó El País, y es que el periodismo tiene que ser independiente, debe escribirse y pensarse en función de quienes nos leen, que nosotros somos, desde ese punto de vista, unas aves pasajeras y no necesariamente los representantes de unos intereses, y eso ha sido una contribución muy importante a la manera de hacer periodismo, que no tiene nada que ver con los periódicos, porque eso sí perdurará. Esa filosofía, independientemente de las plataformas o los sistemas digitales, perdurará. Y los periódicos, yo creo que la tendencia está marcadísima. Los periódicos en papel dejarán de ser lo que fueron, indudablemente, dejarán de ser el eje fundamental de la información y del análisis, eventualmente terminarán convertidos en unos nichos de análisis y de opinión, y por supuesto cada vez menos de información, y supongo yo que sobrevivirán económicamente si están arropados por un grupo de medios rentable, que tendrá que ver con temas de televisión y plataformas digitales, etcétera. Lo veo ahí. Es decir, yo no, a mí más importante que los periódicos en sí mismos, que me parece que las tendencias son las mismas y los momentos son distintos, depende del lugar en que se viva. Yo creo que las marcas seguirán teniendo una importancia muy grande en la medida en que esas marcas puedan transmitirle a los lectores la credibilidad, la seriedad, el punto de referencia y el polo a tierra que han significado, por distintas razones y de acuerdo según cada país distinto, lo que han significado esas marcas para el orden informativo, analítico y político de los países.
Déjame decirte una cosa, no vamos a abrir un debate sobre esto porque daría para un seminario, pero a mí lo que me preocupa es que los periódicos, como los conocemos, nacen con la democracia representativa y durante 2 siglos han sido el vehículo fundamental de creación de la opinión pública, que es básico para el ejercicio de la democracia representativa. Eso ha sido incluso durante, después de la radio y después de la televisión, porque eran medios complementarios. En el fondo hacían lo mismo mediante otras técnicas, ¿no? Internet cambia por completo el sistema de formación de la opinión pública. No es verdad que se crea a través de las redes sociales, o exclusivamente, como algunos que llaman, la mitad de las redes sociales son algoritmos y máquinas, pero es verdad que la opinión pública se genera de manera directa y además tiende hacia el ejercicio de la democracia directa, y lo estamos viendo con el crecimiento de los populismos, los referéndums, no solo el de Colombia, el Brexit, el que va a suceder en Italia el mes que viene, que vamos a ver si lo gana o no Renzi. Bien, a mí eso es lo que me preocupa, cómo se forma la opinión pública en la democracia representativa, pero esto daría para otro debate. Y desde luego lo que estamos viendo es que todos los periódicos empezaron siendo en el siglo XIX de propiedad de grandes familias. El Washington Post lo ha vendido la familia Graham, el New York Times ya no pertenece a la familia Sulzberger. Por cierto, me decían que qué cosas pasan, que hay un papa argentino, un presidente americano negro y un mexicano dueño del New York Times. Son tres cosas verdaderamente notables. Pero bueno, no vamos a hablar ahora de eso. Yo le quería preguntar a Juan Esteban cómo se siente uno entrevistando al jefe. Bueno, buenas tardes a todos. Aprovechando mi condición de sujeto pasivo, yo creo que esta es la oportunidad para que yo haga lo que una vez hizo un extra en una telenovela en Colombia, cuando la televisión era en vivo y en directo, y entonces había un plano cerrado con los dos galanes de la época, que eran Víctor Mallarino y Julio César Luna. Víctor Mallarino, descendiente de don Salvador de Madariaga. Y entonces había una mesa larguísima y unos extras allí. Y uno de los extras dijo, yo me tengo que robar el show y tengo que destacarme y voy a hacer algo importante. Y entonces cogió un plato de sopa en medio de la cena y de la escena, en vivo y en directo, y se lo echó encima. Y pegó un grito aterrador, pero nadie le dijo que las cámaras estaban en el plano cerrado con Víctor Mallarino y Julio César Luna. Entonces, esta es mi intervención con el plato de sopa y la aprovecharé muy bien para decir que la verdad es que fue muy fácil para mí entrevistar a mi jefe, porque había un agravante más, que es como una relación de afecto y de amistad, que me permitió profanar como algunas normas básicas del oficio y de la entrevista como género. Yo no soy periodista, fui historiador, hoy soy novelista, y este libro nació porque desde hace años tengo una obsesión, o tengo la obsesión de hablar con mis mayores. Desde que yo era niño hablaba con los viejos, que no es el caso, pues, de esta conversación con Roberto, por supuesto. Pero creo que estamos en una época en la que dejamos testimonio de todo de manera frenética. Todo el mundo está clavado en sus celulares, todo el mundo saca los videos y no hay memoria de nada. La memoria se va diluyendo en nuestras manos de forma fugaz. Entonces Roberto me contaba historias, anécdotas, cuentos suyos con García Márquez. Los periodistas son los historiadores del presente y en Colombia por lo menos son los testigos privilegiados de las entretelas del poder. Y yo siempre le decía, usted tiene que escribir un libro con eso. Y él, muy escéptico, se negó de plano hasta que un editor
me dijo un día, yo quiero hacer una serie de libros que sean conversaciones con periodistas. ¿A quién se le ocurre que le digamos? Y yo fui donde Roberto y él aceptó que hiciéramos este libro, pero yo no quería que fuera una entrevista convencional, un típico libro, entrevista de preguntas y respuestas. Y entonces lo que hice fue sentarme con él muchas, muchas horas y empezábamos siempre con unas preguntas muy emotivas y unas respuestas lacónicas de monosílabos hasta que acudíamos a la ginebra y al final, 3 o 4 horas después, eran unas respuestas extensísimas y yo las tengo todas grabadas como en una consola de productor discográfico. Y lo que quise hacer con eso fue trasladar de la grabación a un texto el ritmo de una conversación que no es una entrevista, pero la norma para eso, y contestando tu pregunta, Juan Luis, era que no iba a haber temas vedados y que yo podía preguntar lo que quisiera y que Roberto, por supuesto, podía responder también lo que se le diera la gana. Entonces, para mí fue un ejercicio fascinante porque pude ser en el libro más incisivo que nuestras conversaciones que le dieron origen y yo creo que por cuenta de eso fui más atrevido que lo que habría sido un periodista. Entonces creo que entrevistar al jefe tiene una gran ventaja porque uno puede preguntarle lo que quiera sabiendo que lo va a echar y lo mejor que le puede pasar es que no lo haga y aquí estamos. Entonces fue un encanto. ¿Cuál sería tu, a ti como autor pasivo del libro, cuál sería tu reflexión sobre qué puntos más importantes o más interesantes de los que abordáis afectan a...? Bueno, y tengo que decir que este libro también nace... Y esto es políticamente incorrecto porque diciéndoselo uno al jefe sonaría a lisonja, pero este libro también nace de una gran admiración que es el origen de nuestra amistad y de nuestras conversaciones. Y yo creo que hay un rasgo que caracteriza este libro y que le da mucho valor como reflexión histórica y periodística, y es que en un país desastrado como el nuestro, en una época desoladora, Roberto es siempre muy optimista. Y yo lo leía a él cuando escribía sus columnas en la revista Semana y yo era un adolescente interesado por cuestiones políticas y me gustaba mucho como esa actitud suya de ver siempre lo positivo, aún en medio del desastre. Y en este libro esa concepción del mundo está presente con un agravante políticamente incorrecto también, y es que Roberto hace una defensa del significado del tiempo en la historia colombiana, porque en Colombia el tiempo es una institución muy antipática, porque fue un periódico asociado siempre con el poder, con el establecimiento, casi como un apéndice del gobierno. Y entonces la postura fácil y glamurosa siempre es maldecir eso, criticarlo, y casi no hay argumentos para defender una actitud así, más allá de los intereses creados. Y a mí me gusta muchísimo en este libro que Roberto teje como una filosofía sobre cómo un periodista puede ser independiente, puede ser lúcido, pero al mismo tiempo puede, en una sociedad como la colombiana, tener una actitud frente al establecimiento que no es la de la complacencia, pero que tampoco es el expediente fácil y gratuito de la crítica permanente, de la crítica por la crítica. Eso me encanta. Y otra cosa también es lo que tiene que ver con García Márquez
y lo que tiene que ver con lo anecdótico, porque a él no le gusta que uno hable de eso, pero Roberto Pombo vendió tumbas en el Brasil. Siendo muy joven, iba de puerta en puerta vendiendo tumbas, y sus cuentos son todos así. Cuando era reportero judicial en Barranquilla, parece una novela de García Márquez todo lo que cuenta, y sin embargo es cierto. Entonces me encanta que hay esa parte reflexiva, filosófica, histórica, y ahí al mismo tiempo hay un hilo anecdótico que hace que este libro sea como una novela. Y eso de las tumbas, cuando nosotros compramos Radio Caracol a los Santo Domingo, había también en una parte de la publicidad que tenía que ver alguien que compraba y vendía tumbas, o sea que debe ser algo que no, tiene no tiene que ver nada con... que ver, tú estás sobreviviendo en Sao Paulo. Bueno, no, pero quiero decir que tiene que ver un poco con los medios de comunicación, que me dejó muy sorprendido. Bueno, ya, un negocio de tumbas. Somos sepultureros desde entonces. Esto, vamos, luego hablamos de García Márquez, pero volviendo al carácter gobernista, como utilizáis la palabra en el libro, del tiempo. El tiempo apoyó a Pastrana, apoyó a Uribe, está apoyando a Santos y apoyó abiertamente a Santos en la reelección. Digamos, es un periódico, en ese sentido, la crítica es que es un periódico del poder. Pero, en realidad, no, los periódicos de referencia, los periódicos como el New York Times, como El Tiempo, como Le Monde, como lo que son periódicos del sistema. Y en eso tienen razón cuando una de las cuatro partes en las que está dividido este país, que está dividido en más partes, por desgracia, está dividido por lo menos en 10 o 12, pero bueno, habla de la casta, pues digamos, el establishment, que es la casta, en el establishment estamos los periódicos, y están los sindicatos, y están las empresas, y están, digamos, las instituciones de la vida civil, ¿no? ¿Cómo ves tú esto en este momento de generación de la democracia directa? Es decir, ¿cómo te sientes tú siendo a un tiempo la voz del pueblo, porque de tus lectores, y la voz del gobierno? Digamos, esa respuesta es imposible sin uno partir de una opinión que puede no ser cierta, que puede ser un poquito prepotente. La democracia colombiana o el Estado colombiano es una criatura en formación, uterina, Miguel. Y eso puede ser muy prepotente porque puede parecer que uno se siente más que lo que lo rodea, que uno se siente más que la sociedad en la que está metido, pero la verdad es que la colombiana es una sociedad, es un Estado imperfecto, tanto que está dividida en dos sobre la manera de tratar a una insurgencia que es resultado de la Guerra Fría de hace 90 años. En ese sentido, en un país como Colombia, un medio de comunicación como El Tiempo, a mi juicio, juega un papel de referencia institucional, y El Tiempo, mucho más que gobernista, es institucionalista. Es decir, hoy, en la discusión que hay hoy en Colombia, El Tiempo es minoría en contra del establecimiento, o sea que eso no es permanente, que estar apoyando a un gobierno es estar con las instituciones antiguas y no estarlo es lo contrario, y solo así se entiende en un lugar como Colombia, un papel como un periódico como El Tiempo, que arrancó siendo parte beligerante de la pelea de los partidos histórica, como una herramienta de partido, como nace el Tiempo, beligerante la mayor parte de los tiempos, arbitraria la mayor parte de los tiempos. Hay una anécdota entre paréntesis, cuando se posesionó un presidente conservador enemigo del tiempo en los años 50, Laureano Gómez, símbolo de la derecha de esa época, El Tiempo en sus páginas no publicó la posesión. Con eso digo
el carácter de partícipe en la contienda que fue este periódico. Y con el paso del tiempo, de los años, el tiempo se vuelve parte de las instituciones, pero no como una parte anexa del poder, que es lo que cree la mayoría de la gente que considera el tiempo, y lo es, una institución vieja, sino, y ahí repito, puede ser uno muy prepotente en el análisis, creer que el tiempo no es un periódico gobernista, sino en cuanto es, se siente un punto de referencia histórico independientemente de sus conclusiones. Hoy, en Colombia, ¿será muchísimo más rentable y más fácil ser antigobernista que apoyar al gobierno como lo hace el tiempo, sobre todo por el proceso de paz? Sería muchísimo más fácil, entre otras cosas, porque los sectores más clásicos y más derechistas del establecimiento están en contra. En esa calidad, para el tiempo será mucho más cómodo, inclusive tendría más lectores, como lo demuestra el resultado del plebiscito. Por lo menos tendría la mitad más uno, no la mitad menos uno. De manera que no es simplemente una postura cómoda de funcionar en engranaje con el establecimiento, sino una actitud de que el tiempo es un pivote y es un punto de referencia importante para un debate civilizado sobre la democracia, independientemente de las conveniencias que para el tiempo tenga eso o no. Has vuelto sobre el proceso de paz y antes se me había pasado a hacerte una pregunta. ¿Tú eres optimista? ¿Piensas que esto va a llegar a un final? Yo personalmente soy optimista también, pero imaginemos que no, porque tiene que haber un plan B, ¿no? Y hay quien dice que el plan B de las FARC sería, si efectivamente no se llega a un acuerdo, no reproducir la situación en la que en los últimos 10 o 12 años ha vivido Colombia, que la guerra estaba en el campo y que Bogotá y las grandes ciudades prácticamente no vivían la guerra, pero la han vivido en el pasado. Es volver la amenaza sobre las grandes ciudades otra vez. ¿Tú crees que eso es posible? No, no creo. No creo porque la guerrilla hizo su proceso e hizo su duelo. Yo creo que la guerrilla también pasó el Rubicón y para la guerrilla es muy difícil devolverse. Yo creo que el problema para la guerrilla y la ventaja para el país en términos de violencia es que el gobierno hizo lo que creyó que era el mejor acuerdo posible con la guerrilla. Las circunstancias le van a dar un poco de razón al enemigo en el sentido de que habría podido hacerse un acuerdo mejor, puesto que el resultado del plebiscito obliga no solo al gobierno, sino también a la guerrilla a moverse un poco hacia el otro lado. Y los puntos esenciales para la opinión pública, porque no son los puntos esenciales del acuerdo, para la opinión pública lo más grave es si los guerrilleros históricos van o no van a la cárcel, o si van a tener posibilidades de ir o no a cargos de elección popular. La mayoría precaria, pero la gente que votó el no en el plebiscito, no acepta que esas personas ni vayan a la cárcel ni sean elegidos. Alguna de esas dos variables o las dos matizadas se van a tener que mover, porque la guerrilla también es prisionera de lo que hizo. Ellos no pueden, por cuenta de la vanidad o del el destino individual de unos dirigentes, que son 4 o 5, de si van o no lo van a la cárcel, ellos no pueden echar a toda una guerrillerada que traen detrás, que es una cantidad de gente al fin y al cabo, aunque no sea un ejército muy grande, ni tampoco pueden echar abajo los acuerdos. De manera que yo creo que lo que va a suceder es que se van a mover un poco, demostrándole a los opositores que sí era posible un acuerdo distinto, pero que de todas maneras no va a llegar al caso de pisotear a los guerrilleros al punto de convertirse en el primer caso en la historia de la humanidad donde dos sectores hacen un acuerdo político y uno de los dos se va para la cárcel inmediatamente como consecuencia del acuerdo. Habrá, yo creo, una versión matizada del asunto, pero no veo como posible esa guerrilla volcada en las ciudades haciendo terrorismo. No me parece físicamente posible. Vamos a hablar de Gabo, pero también
Del acuerdo, tú cuentas una anécdota y es que Hernán Santos, tu suegro, al que yo conocí y traté muchísimo, pues era un furibundo anticastrista, como no podía ser de otra forma, y al mismo tiempo era muy amigo de Gabo. Y Gabo se empeñó en que Hernán Santos y Fidel Castro se hicieran amigos y lo consiguió. También lo consiguió con Manuel Fraga aquí, en este país. O sea, que, ¿qué papel tú crees que Cuba en realidad ha tenido y va a tener en el arreglo del pequeño o gran desastre que ha sido el referéndum? ¿Qué papel va a tener Cuba? Yo creo que el papel de Cuba ya sucedió. Cuba jugó un papel muy importante en la medida en que tenía una influencia grande sobre la guerrilla, menos grande de lo que la gente cree, que tenía una influencia grande sobre Venezuela, sobre Chávez, que sí tenía una influencia en este momento mayor de la que tenía Cuba. Y Cuba, como todo lo que hacen los cubanos, que no es fácil de entender porque tiene sus complejidades, Cuba jugó el acuerdo de paz de Colombia en el tablero de ajedrez de su reorganización de la relación con Estados Unidos. En ese sentido, lo que hizo García Márquez en un momento en el acercamiento con Clinton, que fue utilizar eso se volvió a suceder, y Santos y Obama y Raúl Castro y no sé hasta qué punto Fidel jugaron en eso. Entonces, en ese sentido, el papel de Cuba fue fundamental. Yo creo que Cuba jugó al acuerdo de paz con las FARC, respetando a las FARC, pero también sabiendo que la geopolítica de la región pasa porque a Estados Unidos ya dijo que la Guerra Fría ya no podía ser parte de su presente, que era absurdo. El bloqueo a Cuba y la guerrilla colombiana son unos planteamientos absolutamente ahistóricos, y en ese sentido fue yo creo que el papel de Cuba ya se jugó, y creo que algo harán en lo que viene ahora para el manejo con la guerrilla, pero yo creo que en lo fundamental ya todo está hecho. Tú le dedicas a García Márquez una gran parte del libro. Se ve que ha sido una persona muy importante en tu vida personal y en tu vida profesional. Cuentas una anécdota de una mexicana que te dice, ya entiendo, es como Octavio Paz, pero mejor, ¿no? Cuéntanos un poco del Gabo, de la influencia que ha tenido en tu carrera profesional, de cómo ves tú la figura del Gabo en todo el proceso histórico, cultural y político colombiano. Gabo ha sido un personaje importantísimo para mí, por supuesto, pero para Colombia y para el periodismo, y para el periodismo mucho. Gabo jugó un papel importantísimo en todos los procesos de paz, en todos infructuoso, si se mira individualmente considerado, y muy fructífero si uno mira todo el proceso. Él se murió muy triste de su incapacidad para hacer más de lo que él hubiera querido hacer. Y yo creo que se murió creyendo eso, pero también se tenía que haber muerto, porque el papel de Gabo no es el de los resultados, sino el de la inspiración. En el periodismo pasa lo mismo, de la misma manera como Gabo, que hubiera querido tener un periódico independiente suyo y poderoso, tampoco lo pudo tener por mil razones, pero le enseñó más al periodismo, a los periodistas y a los reporteros, sobre el oficio, sobre la independencia, sobre la ética, sobre la actitud, muchísimo más que si hubiera logrado tener un periódico muy, muy, muy exitoso. Yo creo que no desfallecer en el intento es parte de las genialidades que nos deja Gabo. Entonces, desde el punto de vista de la amistad, te podría decir mil anécdotas; desde el punto de vista del periodismo, un millón, porque
Gabo tenía como novelista y como periodista la capacidad casi automática de instalarse en el alma de quien tuviera al frente, no importa si era San Francisco de Asís o un dictador. Él ya entendía, no que estuviera de acuerdo, pero entendía la lógica de esa alma, y yo creo que esa es la razón por la cual los personajes de ficción de Gabo no son de ficción, sino de realidad, y es su genialidad como creador y como periodista también. Él tenía la capacidad para entender los elementos individuales de todas las posturas, pero también para, desde el punto de vista cinematográfico, para cambiar el plano de la cámara y siempre mostrar el contraplano cuando todos los periodistas estamos mirando una cosa, analizando una cosa en un sentido más o menos unidireccional. Él tenía la capacidad para voltear la perspectiva de una manera muy simple y ver el contraplano de la realidad, que es lo que creo que lo hace un genio en el caso de la literatura y en el caso del periodismo, por lo menos un gran maestro. Sí, como sabe, yo traté mucho a Gabo, fui muy amigo de él, escribí un libro sobre él. Cuentas una anécdota, yo creo que la mitad de las cosas que cuenta Gabo en sus memorias se las inventó, y en cambio no se inventó casi nada de lo que contaban sus novelas, es decir que... Pero cuentas una anécdota de que alguien le pidió que le firmara un recibo, un folleto, una entrada, un papel en blanco, y dijo, no, yo solo firmo libros, y que le llevaron una guía de viajes, y firmó la guía de viajes. A mí me contó que firmó un libro de Vargas Llosa una vez, que dijo, yo solo firmo libros, y entonces le llevaron un libro de Vargas Llosa, y firmó el libro de Vargas Llosa. Bueno, está lloviendo bastante, llevamos ya más de una hora de presentación. Te doy la última palabra para que nos digas lo que quieras sobre Latinoamérica, Colombia, España también, si quieres, y cómo ves tú el asunto. Bueno, primero, de nuevo, muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Estamos en esta carpa porque esta mañana estuvo el rey, entonces la instalación estaba hecha. O dicho de otra manera, tenemos nosotros la virtud de haber tenido, como dicen los músicos, al rey como telonero en esta jornada. Agradezco mucho la presencia y, por supuesto, la de Juan Luis, que no es poca cosa y significa mucho. Significa varias cosas. Nada está definido. Nada está definido. No está definida el futuro histórico de Colombia, habiendo pasado por un proceso de paz enorme y con un dolor gigantesco. La mitad del país está en contra de la otra media y están en discusiones, y depende de la sensatez de los dirigentes y de quienes tenemos algún tipo de influencia sobre la sociedad, de que eso vaya para un lado o vaya para el otro, pero eso no está decidido. No está decidido el futuro de España. No está decidido. Estamos, después de una cantidad de procesos, la diferencia entre Colombia y España es que los españoles todos sienten, bueno, de pronto nos parecemos en eso, que todo está ya hecho, entonces todo el mundo tiene derecho a decir que se haga lo que él cree y no conceder absolutamente nada, y la división en cuatro es una cosa que está por hacerse y dependerá de la actitud en mucha medida de las élites, de que eso suceda. Y en el periodismo, que es el otro tema que subyace así, estamos, como tú lo has dicho mil veces, en medio de una revolución sangrienta que ha dejado y dejará una cantidad de muertos en el camino, incluidos nosotros, y que eso también es una situación sin solución. Luego da la sensación, por lo menos en lo que nos toca a todos, que estamos en un mundo y en unas actividades políticas y profesionales que se van a definir por fuera de los parámetros históricos y habituales, por fuera de las fórmulas a las que estamos acostumbrados, por fuera de las transacciones tradicionales, y eventualmente han de surgir
gentes distintas a nosotros, que ya no estén en plan de escribir biografías, sino de empezar a hacer cosas para que en el futuro escriban las propias, y de pronto estamos en el momento de hacer un clic generacional histórico donde lo lógico es que nos manden a nosotros a la mierda y se organice una cosa mediante valores, mediante una ecuación distinta, mediante una manera diferente y más fresca y más con cara hacia el futuro de que nosotros estamos en capacidad de ver. Pues muchas gracias y muchos libros. Bueno, muchas gracias. Para quien quiera, ahí hay libros, ya sea para leer o para guarecerse de la lluvia.